Buenas tardes, amigos. Los saludamos en esta tarde, un nuevo día martes. Les damos la bienvenida a este ciclo de cursos para dirigentes de padres y apoderados. Este es el número 13. Ya nos encontramos en el curso número 13. Ha pasado el tiempo. Hemos estado como Mineduc muy preocupados de que a ustedes les lleguen más y mejores herramientas para esta labor que ustedes desarrollan al interior de sus comunidades educativas. Hoy, en nombre de nuestro ministro, el señor Raúl Figueroa, quiero saludarlos y darles la más cordial bienvenida. Contarles que cada uno de los mensajes que ustedes nos envían, las gratitudes por los cursos, por la información entregada, las consultas que nos llegan a los correos, son en realidad tremendamente importantes para saber que la información se está recibiendo y que además es una información útil para cada uno de ustedes. En esta tarde contamos en realidad con la presencia de una persona muy, muy importante para el desarrollo de cada uno de los niños, niñas y adolescentes en el sistema escolar, para el avance del Mineduc y cada una de las políticas públicas que llegan a los establecimientos escolares. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sido también recurrente en cuanto a dudas e inquietudes. Vamos a hablar de un tema que ha tenido mucha incertidumbre de parte de los padres y apoderados, de los docentes también que nos han escrito, a los cuales agradezco. Estamos conectados hacia todo el país y quiero también agradecer los mensajes y los saludos de cada uno de ustedes de Arica, Punta Arenas. Ustedes saben que durante la tarde vamos ahí, durante el curso vamos ahí saludando después de manera un poco más nominacional, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Vamos nombrando ahí a quienes nos acompañan, a los colegios que participan. Pero les decía yo que el curso de hoy es respuesta en realidad a muchas de sus inquietudes. El futuro de las calificaciones de niños, niñas y adolescentes. Algo que yo sé que para ustedes es trascendental. Por ello, en esta tarde no quiero quitarle más tiempo, quiero presentar a quienes nos acompañan, quiero agradecerle en realidad su presencia y la disposición que siempre tiene para conectarse con los padres y apoderados de nuestro país. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, Raimundo Larraín, jefe de la División de Educación General del Mineduc. Hola, Raimundo. Ahí sí. Hola, Erika, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Muy bien, fuerte y claro. Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros queridos representantes de Centro de Padres. También un saludo afectuoso a todos los papás, a todas las mamás que hoy día se han unido a esta conversación, a este pequeño seminario, digamos, como se pueda llamar. Y también bienvenido a los equipos directivos, a los docentes, a los jefes técnicos, a los supervisores, personas de Arica, Punta Arenas que se nos unen a estos seminarios, ¿ya? La estructura, Erika, para contarte un poco es, yo les voy a comentar cuáles han sido las directrices, los lineamientos por parte del Ministerio, y la idea es que después podamos recoger algunas inquietudes de los asistentes y podamos responder esas dudas. Esa es la idea, ¿ya? Yo voy a compartir mi pantalla, Erika, y vamos a partir haciendo algo distinto este día martes. ¿No? A ver, Erika. Ahí se escucha un poco extraño. A ver, ahí sí. Ahí sí, ya. ¿Se ve mi pantalla completa o no? Sí, se ve. Súper. Entonces vamos a partir haciendo un ejercicio donde le voy a pedir a todos los apoderados, a todos los representantes, a todos nuestros asistentes, que comenten en el chat del canal de YouTube la respuesta a la siguiente pregunta. Y la pregunta dice así. Bueno, yo no me he presentado. Soy Raimundo Larraín, el jefe de la División de Educación General. Soy profesor de biología, de enseñanza media, y acá junto a la Erika trabajamos en la División de Educación General. Entonces vamos a hacer un ejercicio introductorio, Erika, para todos los que nos acompañan hoy día. Les voy a pedir que en el chat del canal de YouTube podamos responder a la siguiente pregunta, que dice así. ¿Cuál ha sido mi mayor fortaleza, hablemos de las cosas buenas, de las fortalezas, apoyando los procesos de evaluación, ya sea como papá, como mamá, como director de mi escuela o como docente, ¿ya? Entonces le vamos a dar un minuto a cada uno para que piense cómo yo he apoyado a mi hijo en el proceso de evaluación,
cómo yo he apoyado a mis profesores antes de comenzar en este seminario. Adelante todos. Cada uno lo piensa y cada uno lo escribe. Muy bien, ahí María Antonieta Toro nos pone, mi fortaleza ha sido motivando el conocimiento y la cultura. Monserrat Venegas nos pone, mi paciencia y mi disponibilidad de volver a estudiar cosas que ya había olvidado. Eso es algo que nos ha pasado a muchos papás, que han tenido que volver a estudiar las materias que se enseñan en la escuela. Toda la razón. Disciplina, pone Denise. Constancia. Mucha motivación, pone Paulina Sáenz, muy importante para mantener vivo todos los procesos de educación a distancia. Bien. Gonzalo Rojo nos pone la comunicación con los apoderados, con los profesores por redes sociales. El esfuerzo familiar ha sido muy importante. Bien. Compromiso y motivación. Excelente. Formar equipo nos pone Nelson Castro. Clave eso para enfrentar la evaluación como equipo. Excelente. Excelente, gracias Alejandro Rojas, apoyar con todos los procesos de retroalimentación. Muy bien, entonces Erika, para dar inicio a esta conferencia dirigida sobre todo a los centros de padres y apoderados, bueno, que cada uno se quede con esa fortaleza que ha utilizado durante este año escolar, que ha sido tan difícil para todos, pero que hemos podido saber buscarle el lado, sacar lo mejor de él a través de nuestras distintas fortalezas. Así que muchas gracias a todos los que han puesto ahí su fortaleza en el chat. Erika, ¿se escucha mejor o no? Porque me dicen que se escucha más o menos. Sí, se escucha extraño, se escucha como un poquito entrecortado. No. Esperemos que mejore un poquito. Bien. Entonces, vamos a comenzar con la siguiente información que creo que es relevante. Antes de ponernos a hablar sobre las políticas de promoción, calificación y evaluación escolar, es importante que todos los papás, que todos los directores hoy día conozcan lo siguiente. A raíz de la pandemia, el Ministerio de Educación puso a disposición del sistema escolar una priorización curricular que básicamente prioriza el currículum escolar en tres niveles y establece objetivos de aprendizaje que son fundamentales, que esperamos que se puedan cumplir este año y que también tendrá vigencia para el 2021. ¿Ya? Es decir, es una apuesta a mediano plazo porque no sabemos hasta cuánto va a impactar esta pandemia. A raíz de esta priorización curricular, se dispuso de una información que es relevante para las escuelas, que es la posibilidad de hacer un plan de estudio flexible. ¿En qué consiste este plan de estudio flexible? Consiste en que cada establecimiento tiene la autonomía para ajustar las asignaturas que se van a incorporar en su plan de estudio de la manera más efectiva posible. Erika, me dicen que se ve mal la presentación. A ver, ¿cómo la vamos a arreglar? A ver, un segundo. Ahí sí. Ahí ya se ve
Ahí se ve completa. No se veía mal, no se veía mal. Pero ahora se ve completa. Bien, entonces, a raíz de este plan de estudio flexible, el Ministerio puso a disposición de las escuelas pueden determinar cuántas asignaturas van a incluir en este plan de estudios flexible en base a la cantidad de horas pedagógicas semanales que están siendo capaces de impartir, ya sea en educación a distancia o de manera presencial. Por ejemplo, si una escuela hoy día está siendo capaz de realizar 3 horas pedagógicas al día, 3 por 5, 15, está pudiendo podrá incorporar en su plan de estudios flexible 2 a 3 asignaturas. ¿Ya? Si una escuela, por ejemplo, está haciendo 6 horas pedagógicas al día, 6 a la al día significa 6 por 5, 30 horas a la semana, podrá incluir en su plan de estudio entre 4 y 5 asignaturas. ¿Por qué es importante el conocimiento por parte de toda la escuela de este plan de estudio flexible? Porque serán estas las asignaturas que llevarán calificación y no todas las del plan de estudio tradicional. ¿Ya? Algunas condiciones que se han puesto han sido, bueno, las siguientes. Lo primero, en todos los escenarios, este plan de estudio tiene que incluir las asignaturas de lenguaje y de matemática. Asimismo, es importante que se profundice en menos asignaturas en vez de dedicarse a varias, con pocas horas, porque sabemos hoy día que los procesos de educación a distancia requieren de muchísimo trabajo por parte de los docentes para poder llevar a cada uno de los estudiantes. Por lo tanto, concentrarnos en aquellas asignaturas que permiten brindar a nuestros estudiantes oportunidades de desarrollo, de habilidades para el futuro, son relevantes. Asimismo, este plan de estudio flexible permite calificar horarios diferidos por grupos de estudiantes para profundizar la enseñanza según sus necesidades. Es decir, es muy flexible en cuanto a diversificación de estrategias de enseñanza y de evaluación según cómo sean las condiciones en las que están hoy día educándose a distancia nuestros estudiantes. Y por último, da la posibilidad de integrar asignaturas, de planificar un trabajo con proyectos en ciencias, tecnología, en el que trabajen, por ejemplo, varios docentes en un mismo horario. Yo al final les voy a dar ejemplos de cómo están las escuelas integrando estas asignaturas en este plan de estudios. Ahora vamos a los criterios de, para la evaluación y la promoción que el Ministerio puso a disposición de todo el sistema escolar en agosto del 2020. La pregunta del millón es, bueno, ¿cómo podemos como sistema escolar evaluar para el aprendizaje? Lo primero que yo quiero rescatar, si se fijan bien, es el título de este documento que se envió a todas las escuelas. Dice criterios para la evaluación. ¿Ya? Y en ese sentido, nosotros hemos establecido criterios para que cada escuela, en base a su propio proyecto educativo, en base a su contexto, en base a la realidad que hoy día están viviendo sus estudiantes, pueda optar por distintas rutas para evaluar el aprendizaje. ¿Ya? Entonces, la primera alternativa es la siguiente, que muchas escuelas ya están realizando, que dice así: evaluar formativamente todas las actividades pedagógicas y darle retroalimentación continua y oportuna. Al término del periodo escolar, se podrá transformar este logro en una calificación debidamente comunicada a la comunidad escolar. Esa es una primera alternativa, es decir, continuar con los procesos de evaluación formativa, hacerles ajustes, hacerles mejoras, lograr que los padres conozcan los requisitos y los criterios y los procesos de evaluación formativa para que las reglas del juego sean claras. Esa es una alternativa. Una segunda alternativa es integrar ciclos continuos en donde hay evaluación formativa, mucha retroalimentación a cada uno de los estudiantes y luego evaluación formativa, evaluación sumativa, perdón. Entonces, ciclos de evaluación formativa, retroalimentación y evaluación sumativa. Una tercera alternativa que se ha dado a las escuelas es que mientras no se pueda volver a clases presenciales, se evalúe en educación remota solo de manera formativa y al momento de retornar a la educación presencial, integrar la evaluación formativa y la retroalimentación y la evaluación sumativa.
Espérame, voy a poner los audífonos porque algo está fallando ahí. Espera un segundo. Pero igual que hacer las clases. Veremos qué mejor es. A ver, veamos si mejora la situación. Sí, sí. ¿Sí? ¿Mejora? Sí, ahí se escucha muy clarito. ¿Se escucha mejor? ¿Segura, Erika? Segura, yo te estoy escuchando y te escucho clarito. Ya, perfecto. Perdonen a todo nuestro público. Entonces, para retomar, hay tres alternativas, tres rutas para seguir evaluando los aprendizajes. Una, 100% formativa, que tenga... ya les voy a contar que tenga criterios conocidos por los padres y los apoderados para transformar y valorar esa evaluación que ha sido sostenida en el año en una calificación final para cada asignatura. Asimismo, una alternativa B dice relación con combinar ciclos de evaluación formativa, mucha retroalimentación específica para cada estudiante y cada cierto tiempo realizar evaluaciones sumativas. Y por último, una alternativa C, como les contaba, es, mientras se mantenga la educación remota con las condiciones sanitarias, evaluar solo de manera formativa y al momento de retornar a la educación presencial, integrar todo eso que se ha hecho durante el año con retroalimentación y evaluación sumativa. ¿Ya? Bueno, la pregunta es, ¿cómo puedo realizar un buen proceso de evaluación pedagógico? Y acá, algunas claves y luces y criterios que hemos dado al sistema escolar permiten integrar estos tres elementos, que es la evaluación formativa, la retroalimentación y la evaluación sumativa. Hay distintas maneras de evaluar formativamente. Puede ser a través de mapas mentales, la utilización de portafolios para documentar el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, las escuelas rurales, en donde los estudiantes cuentan con poco acceso y baja conectividad, se están realizando trabajos a través de portafolios que los estudiantes cada 2 o cada 3 semanas van a entregar a las escuelas, los profesores lo corrigen, lo retroalimentan y le dan nuevas actividades de evaluación a esos estudiantes. Asimismo, acompañar estas evaluaciones con rúbricas para que guíen y evidencien el nivel de desempeño de los estudiantes también les permite ir mejorando aspectos de su propio desempeño. Hay muchas escuelas utilizando tickets de salida para verificar la comprensión. Otros están utilizando ejercicios que vienen en los mismos textos escolares con los que hoy día cada uno de nuestros escolares cuenta con. Y asimismo, distintas bitácoras de aprendizaje. Lo importante es poder integrar distintas formas de evaluar, distintas formas de retroalimentar. Hoy día, la pandemia nos da una oportunidad grande de poder llegar a todos nuestros estudiantes independientes de las condiciones en las que se cuenten y poder diversificar la evaluación para la situación específica y particular de cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, por ejemplo, si mis estudiantes tienen poco apoyo de adultos mediadores en la casa, yo voy a hacer una estrategia específica, diversificada para ese estudiante. Si mi estudiante cuenta con baja conectividad, voy a diseñar y diversificar formas de evaluar a ese estudiante con los medios que ese estudiante disponga para el proceso educativo. Y así sucesivamente. Hoy día la oportunidad es poder diversificar las formas de evaluar para poder continuar con el contacto estrecho, con el vínculo estrecho con cada uno de nuestros estudiantes. Acá hay ejemplos, por ejemplo, de cómo se pueden reportar niveles de logro para enviar un informe a los hogares. Entonces, en algunas escuelas, por ejemplo, utilizan letras, en otras utilizan caritas, en otras utilizan colores, distintas formas y símbolos y conceptos que permiten a los estudiantes saber cuál es el nivel de logro y cuál es el nivel de desempeño que hoy día están demostrando.
Acá quisiera recalcar algo que es importante. Lo primero es que los padres y los apoderados tienen que conocer las reglas del juego. Algunas escuelas, y acá me voy a poner el parche antes de la herida, algunas escuelas nos han dicho, bueno, pero es que era sin nota. Entonces, ¿qué se dice a esos equipos directivos y a esos apoderados? Hacia adelante estas van a ser las tablas de equivalencia. Hacia adelante estos van a ser los niveles de logro para evaluar a sus hijos durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Es decir, no todo lo que se ha hecho no tiene un valor. Se puede, si los padres sabían o habían entendido que esto era sin calificaciones, bueno, se pueden comunicar las formas de transformar ese trabajo que han hecho con esos criterios para hacia adelante. Por lo tanto, ahí hay una oportunidad como equipos directivos de revisar bien, bueno, los papás, nuestros padres, nuestros apoderados, nuestros estudiantes, ¿conocen las reglas del juego? ¿Cómo vamos a calificar? ¿Conocen cuáles asignaturas van a llevar calificación final y cuáles no van a llevar? ¿Conocen cuáles asignaturas se han integrado unas con otras? Esas son preguntas que tenemos que responder hoy día a primero de septiembre. Bien. Bueno, también hay una pregunta de justicia y de equidad que hice relación con hoy día la pandemia. Sabemos que está golpeando a cada uno de nuestros estudiantes de distintas maneras, porque las condiciones con las que están llevando a cabo el proceso de educación a distancia varían de hogar en hogar. Varían el nivel de apoyo de adultos que tienen mediando el aprendizaje, varía el nivel de apoyo en conectividad, varía la cantidad de dispositivos móviles, de computadores que hay en cada hogar. Y por lo tanto, la tarea hoy día es garantizar criterios de justicia y de calidad para que, uno, en primer lugar, que se brinden distintas oportunidades, múltiples oportunidades de aprendizaje para cada estudiante. Es decir, que hayan muchas formas de que los estudiantes puedan demostrar lo que están aprendiendo. Distintas estrategias y distintas fórmulas. No probar solo una, porque con un estudiante probablemente el ticket de salida no me está funcionando porque tiene baja conectividad, o porque justo a esa hora su papá utiliza el computador, o porque el hermano chico también requiere compartir el tablet. Entonces, para casos específicos, soluciones específicas. Lo importante es que los estudiantes tengan oportunidad de demostrar qué están aprendiendo y cuánto están aprendiendo. Y la segundo criterio, que es lo más importante, es no solo importa la cantidad, sino que importa también las formas de evaluar un mismo aprendizaje. ¿Por qué? Porque sabemos, y todos los profesores sabemos y tenemos ese criterio formado, es que cuando hay evidencia sistemática y robusta de los desempeños de los estudiantes, uno puede calificar. Y es un proceso de evaluación justo, equitativo, que responde y que valora lo que los estudiantes han realizado. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante que hayan muchas oportunidades y distintas formas para evaluar un mismo aprendizaje. ¿Ya? Ahora, hablemos de la promoción, dado que se acerca el final del año escolar. Entonces, hay dos criterios que se deben considerar y creo que son importantes de compartir con ustedes. Lo primero, con respecto a la asistencia. ¿Qué es lo que hoy día estamos en pandemia? Por lo tanto, la asistencia, como siempre la hemos entendido, no corre. ¿Qué es lo que corre? Lo importante es hablar de participación. Es decir, ¿cuántos estudiantes hoy día están participando de las distintas actividades? Sean estas sincrónicas en tiempo real o sean estas asincrónicas, es decir, participación de los estudiantes, cuántos están trabajando por sí mismos, cuántos están trabajando desde sus hogares, cuántos están usando el texto escolar, ¿ya? Y acá quiero recalcar algo importante, que hoy, dado el contexto que estamos viviendo, no es necesario calcular un porcentaje de participación para cumplir el estándar de asistencia que se exige en un año escolar normal, ¿ya? ¿Pero por qué sí es importante hablar de participación? Porque sin participación sabemos el impacto que genera en nuestros estudiantes. Se descuelgan, se pierden del proceso educativo, y sabemos que aumentan los factores de riesgo de abandonar el sistema escolar. Y eso es algo que estamos buscando todos evitar a toda costa. Mientras más participen los estudiantes, más posibilidades vamos a tener para evaluarlos y más oportunidades van a tener ellos para demostrar lo que están aprendiendo. Y en segundo lugar, obviamente, algo que yo diría que es lo más relevante es cómo están logrando los objetivos de aprendizaje que
el Ministerio de Educación ha priorizado. Bueno, ahí corren las reglas de siempre, es decir, la calificación mínima de aprobación es un 4, esta calificación, como ya les expliqué, deberá considerar las actividades de las evaluaciones formativas y sumativas que haya logrado realizar el estudiante. Y acá una cosa importante, para el promedio final, solo se van a considerar las calificaciones de las asignaturas ajustadas a este nuevo plan de estudio, ¿ya? ¿Y cuál es el mínimo de calificaciones por asignatura? Una. Puede ser más de una, pero si es una, o son dos, o son tres, o son más, ¿qué es lo más importante? Que nuestros papás, y nuestros padres y apoderados conozcan las reglas del juego. ¿Cómo se llega a esa calificación final? ¿Cómo se transforma la evaluación formativa a una tabla de equivalencia? Eso es lo más relevante. Entonces hoy día ustedes, como representantes del centro de padres, o como equipos directivos, pregúntense, ¿estoy seguro de conocer las condiciones de evaluación de mi escuela? ¿Los papás conocen los reglamentos de evaluación adoptados? ¿Los equipos directivos hemos transmitido esto? ¿Nuestros profesores tienen todas las reglas? ¿Comparten las reglas? ¿Conocen las normas? ¿Las comparten? ¿Estamos aplicando todos los mismos criterios como escuela? Esas preguntas son importantes hoy día para asegurar criterios de justicia y de equidad, ¿ya? Ahora, respecto de la promoción, hoy día es importante, evidentemente tenemos estudiantes, la prioridad hoy día está puesta también en aquellos estudiantes con los que se ha perdido el contacto por distintos motivos, ¿ya? Entonces, hay estudiantes con los que se ha perdido el contacto desde abril, otros desde mayo, otros desde julio. Entonces, hoy día, primero de septiembre, estamos a tiempo para evaluar la situación de cada uno de nuestros estudiantes, de saber con cuál hemos perdido el contacto y de implementar una serie de planes preventivos de apoyo que busquen acompañar, reencantar y remotivar a esos estudiantes con los que hemos perdido el contacto. Y acá hemos sabido de muchas y muy buenas experiencias de las escuelas. Escuelas que han puesto equipos preventivos que se han dedicado a llamar a las casas, equipos que han articulado una red de apoyo con los COSAM, con los CEFAM, para poder llegar a aquellos estudiantes que no contestan el teléfono o que no tienen teléfono, equipos directivos que han hecho trabajo territorial con apoyo de las duplas psicosociales para llegar a las casas de los estudiantes, y una serie de estrategias que ustedes como equipo directivo mejor conocen y que les permitan llegar, y que les permitan gastar todas las energías y hasta la última gota de sudor y lágrimas para poder llegar a ese estudiante que se descolgó del proceso educativo por distintos motivos. Pero lo importante hoy día es, uno, saber quiénes son, con nombre y apellido, en qué curso van, dónde viven y qué medidas preventivas podemos hacer para ellos. Y por una cosa muy simple, que nunca, nunca es tarde para volver a recuperar, para volver a reencantar a esos estudiantes. Y en ese sentido, nuestro rol como apoderados también es apoyar a aquellos estudiantes, a aquellos padres que les está costando motivar más a los estudiantes para engancharse con el proceso educativo. Como equipo directivo conocer como la palma de la mano cuántos estudiantes se ha perdido el contacto y saberlo para que no tengamos sorpresas de aquí a fin de año. En muchas escuelas, y tal como lo establece el decreto de evaluación, se ha establecido un comité pedagógico que ayuda también a ir tomando estas decisiones, que ayuda a ir haciendo planes y programas diferenciados con los equipos para poder atacar el problema de la deserción escolar, de la pérdida de contacto, de la pérdida del vínculo, niño por niño, porque cada uno de nuestros niños merece esa oportunidad, por muy compleja que sea llegar a ella, y por mucho trabajo que nos demande, ¿ya? Asimismo, y ya a fin de año, los establecimientos educacionales, y en esto quiero ser súper claro, hoy día no es prerrogativa de los apoderados decidir por la repitencia de sus hijos. Es una decisión que es liderada siempre por el equipo directivo. Y hoy día, la directriz que se ha dado por parte del Ministerio, es que agotemos todos los esfuerzos posibles, activemos todas las estrategias posibles para retomar
y restablecer el contacto y el vínculo con los estudiantes. Bueno, acá antes de pasar a las preguntas, quisiera compartirles con ustedes, bueno, ¿qué están haciendo algunos establecimientos para evaluar? Hemos visto muchas innovaciones y formas de evaluar. Acá solo algunas, después Erika podemos compartir esta presentación con los participantes. El Liceo Pablo Neruda de Parral está aplicando sistemas de tickets de salida en todas las clases, los estudiantes tienen distintos tiempos para contestarlo a lo largo del día, cada 5 semanas realizan un proceso de evaluación integral que utiliza distintos elementos de evaluación, por ejemplo, los Google Forms, la escritura de ensayos, disertaciones, la presentación de maqueta. De esa manera, el establecimiento ofrece distintas oportunidades para evaluar y distintos instrumentos para evaluar a los estudiantes. En segundo lugar, quiero compartirles también qué están haciendo desde el Liceo Bicentenario Italia. Están utilizando la figura de un portafolio. Cada estudiante tiene un portafolio que va siendo alimentado con distintas actividades para que exista un registro de su participación y eso permita medir y poner una clasificación en base a su participación y trabajo en clases. En el Liceo Bicentenario María Luisa Bombal trabajan con Google Classroom, al igual que más de 5.000 colegios en el país que hoy día están utilizando Google Classroom y sus instrumentos. Por ejemplo, el Google Forms, que permite hacer evaluaciones formativas, aplicaciones sincrónicas, aplicaciones de distintos tipos para hacer preguntas, etc. Sabemos también, acá en La Granja, están evaluando a los estudiantes en categorías, con letras, letras de la A a la B, la C o la D, para cada objetivo priorizado, de acuerdo a tablas de especificaciones que son conocidas por los papás. Vuelvo a repetir, eso es súper importante, que los papás conozcan las tablas de especificaciones, qué significa un desempeño muy bueno, un desempeño bueno. Las tablas, además, permiten generar informes de rendimiento por cada estudiante y que los equipos directivos puedan tomar decisiones pedagógicas para ellos. Por último, desde Chimbarongo, desde la Escuela Agrícola Las Garzas, en esta escuela, en las asignaturas de lenguaje y de matemáticas, se están haciendo 2 clases de contenido y luego una tercera tiene actividades para medir el logro de aprendizaje. Es decir, hacen 2 clases y la tercera está 100% dedicada a evaluar a través de actividades para medir el logro de los aprendizajes. ¿Ya? Ahí retroalimentan en base a los errores más comunes, funcionan con una escala de notas del 2 al 7, pero se da mucha flexibilidad para que cada estudiante corrija sus trabajos y sus actividades hasta alcanzar el objetivo de aprendizaje y una buena calificación. Y bueno, así como yo les he contado de distintas experiencias, sabemos que las escuelas están implementando un montón de formas de evaluar. Otras preguntas que de seguro están surgiendo. Bueno, ¿qué va a pasar con los estudiantes de cuarto medio, Erika? Yo creo que es una pregunta legítima para todos los padres. Bueno, bajo estas mismas reglas que yo les acabo de contar, de estos mismos criterios basados en la flexibilidad que está consagrado en la Ley General de Educación, los estudiantes de cuarto medio van a tener un plan de estudios ajustado y se les va a calificar aquellas notas del plan de estudio ajustado y con esas asignaturas se va a calcular el NEM, como tradicionalmente se realiza. Esa es la información hasta ahora, salvo que se comunique lo contrario en algunos meses más. Pero por ahora la directriz es que la obtención del promedio de notas de los cuartos medios se va a lograr a partir de las asignaturas priorizadas. ¿Ya? Esas van a llevar una calificación final que van a ser las que alimenten el promedio de notas de cuarto medio del NEM. Ok, Erika, entonces me gustaría abrir ahora preguntas del público, que podamos hacer una serie de preguntas y respuestas del público. Muy bien, Raimundo. Yo, bueno, primero te doy las gracias, tremenda información. Yo iba anotando ahí algunas cosas, vamos siguiendo, tratando de seguir todo el ritmo de lo que nos estabas contando. Te
te voy a dar un tiempo, como siempre nosotros en el curso tenemos la costumbre de que en este momento te damos un tiempo para que tomes un vasito de agua, puedas refrescar tus cuerdas vocales ahí, porque primero vamos a hacer saludos, vamos a saludar a algunos amigos que nos han mandado ahí el lugar donde nos están viendo, así que al Colegio Santo Domingo de Playa Ancha, al Colegio Atenea de Iquique, al Colegio Paula Jara Quemada de la Sexta en Longaví, al Colegio San Miguel Arcángel de Linares, Colegio Quimahue de Rancagua, al Colegio Paideia de Puerto Montt, Complejo Educacional C53 de Los Sauces, Liceo Enrique Bacaus de Pedro Aguirre Cer de la Región Metropolitana, la Corporación Educacional de Salud de San Bernardo, que nos están viendo, al Liceo Pablo Neruda de Parral, Liceo Bicentenario, ahí Pablo Neruda de Parral, a la Escuela Hulda Aradena de Nogales, al Colegio Bajo Molle de Iquique, a la Escuela Presidente Balmaceda de Calama, a la Unión Comunal de los Establecimientos Municipales de Calama, que nos están viendo y saludando en esta tarde también, al Colegio Convux de Coquimbo, al Liceo HBL de Hualpén, a la Escuela Bernardo Higgins de Copiapó, Colegio Gabriela Mistral de Coquimbo, North College de Iquique, Escuela Carelmapu de San Ramón, Escuela Paso Ancho San Fabián, Colegio El Pilar de Ancud, a la Organización Emblemáticos Unidos, al Colegio Alimba, Instituto Nacional Barros Arana de la Región Metropolitana, nuestros amigos, ahí un saludo, Liceo Luis Pasteur de Traiguén, Colegio San Crescente, Liceo Polivalente Santiago de Compostela de San Bernardo, al Liceo Bicentenario Arturo Alessandri Palma de la Región Metropolitana, a la Escuela Colton Variante de Ñuble, al Liceo Benjamín Vicuña Maquena, al Liceo Bicentenario San Miguel Arcángel de Linares, a la Escuela Los Altos de Miraflores en Coihueco, allá en la región de Ñuble, a la Escuela Arturo Platomé, al Colegio Quimahue de Rancagua, a nuestros amigos de Coyhaique, de Villarrica, que nos mandaron ahí unos mensajitos, a nuestros amigos de Arica, que también nos estuvieron ahí escribiendo. Nos damos siempre el tiempo, querido Raimundo, para poder saludar a nuestros amigos que también quieren, cierto, que estar presente y que nosotros podamos mencionarle en esta tarde. Ya hemos dejado que nuestro amigo Raimundo ahí pueda refrescar sus cuerdas vocales, así que ahora, como digo yo, le sacamos el jugo a las preguntas, ¿les parece? Ya, Raimundo, bien. ¿Te parece que yo lea las preguntas todas juntas y después tú las respondas para no irte interrumpiendo? ¿Te parece? Ok. ¿Sí? Así lo hacemos un poco más dinámico. Dice don Ricardo Pulgar, Raimundo, si el estudiante no tuvo acceso a recursos de aprendizaje en todos estos meses y elijo la forma C, ¿cómo cierro el año? No sabemos cuándo volveremos a clase, dice de parte de los apoderados. Pamela Baez. Erika, prefiero responder de una, porque perfecto, si no se nos olvidan las preguntas, ¿te parece? Ya, está bien, ya. Ya. La pregunta que hace Ricardo, ¿no? ¿No? Sí, Ricardo. Ricardo. Sí, es una muy buena pregunta y la quiero aclarar inmediatamente. Hoy día la flexibilidad es tal que las escuelas pueden elegir pueden elegir la alternativa que quieran, pero no ceñirse y cerrarse solo a una alternativa. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, si yo elijo la alternativa C, que combina la evaluación formativa durante los procesos de educación a distancia con sumativa cuando las condiciones sanitarias lo permitan retornar a clases presenciales, habrá estudiantes que no van a volver a clases durante todo el año. Entonces, para ese estudiante tengo que ofrecerle una ruta alternativa, ¿ya? En ese sentido, quiero decir que no son fija e inmutables esta alternativa. ¿Por qué? Porque este año más que nunca vamos a tener que acotar y adaptar la evaluación a cada uno de nuestros estudiantes, ¿ya? Lo importante de nuevo es poder hacer planes preventivos para todos esos estudiantes con los que hemos perdido el contacto, para todos esos estudiantes que tienen baja conectividad, porque también siempre se pueden seguir haciendo distintas formas para llegar a ese estudiante, llegar a su hogar y establecer y plantear distintas formas de evaluarlo. Sabemos que es mucho más difícil y sabemos que implica un trabajo adicional extraordinario por parte de los profesores y de los equipos docentes, pero también sabemos que ese estudiante hoy día más que nunca necesita un plan de apoyo preventivo que permita hacerse cargo de las barreras que ese estudiante está hoy día enfrentando. ¿Ya? Perfecto. Ya. Pamela Baez pregunta, ¿qué va a pasar con los más pequeños como pre-kinder y kinder, ya que ellos serán
parte de esta misma evaluación? Sí, serán parte de esta misma evaluación, claro. ¿Adaptada, cierto, a los niveles? Sí, ahí, claro, los focos, por ejemplo, los niveles de transición es desempeño de logro, de aprendizaje. ¿Por qué te lo digo? Por ejemplo, uno de los niveles más golpeados por esta pandemia probablemente van a ser los niños de primero básico que están aprendiendo a leer, los niños del nivel de transición 2 de kinder que están en todo ese proceso de la conciencia fonológica, de asociar sonidos a letras, ¿ya? Entonces, en ese sentido ahí es muy importante poder informar a los padres sobre los niveles de logro de sus hijos, porque además con esa información también vamos a poder planificar el 2021 y poder apoyar a esos niños con planes lo más personalizados posible, ¿ya? Entonces, siempre plantear lo importante que es bajar la información a los padres con informes, por ejemplo, de logro de desempeño, qué significan, porque también para un padre puede ser difícil a veces leer una tabla de equivalencia. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa que mi hijo lea muy bien? ¿O cuál es la diferencia entre leer bien y muy bien? ¿O en desarrollo y no muy desarrollado? ¿Qué significa en la práctica? Por ejemplo, mi hijo lee 30 palabras por minuto, mi hijo lee 20 palabras por minuto, mi hijo lee 10 palabras por minuto. Es decir, mientras más claridad haya respecto de los criterios y de los niveles de desempeño, más apoyo van a poder brindar los padres y más información tendrá el sistema para apoyar a los estudiantes. Perfecto. Jocelyn nos pregunta, ¿qué se recomienda hacer con aquellos padres que no quieren que sus hijos sean promovidos? Esta es una pregunta, Raimundo, que ha salido en varios de los cursos que hemos hecho, y creo que tú eres la persona idónea para poder responder. Ya, ahí yo quiero ser súper claro. Hoy día la decisión de la repitencia no es una prerrogativa de los padres. En primer lugar, es una decisión que toman los equipos directivos en base a criterios pedagógicos que siempre se evalúa con los padres. Pero en esta pandemia hemos sido súper enfáticos en decir que la repitencia no es una solución por varios motivos. En primer lugar, porque la evidencia es clara en señalar que la repitencia como mecanismo de apoyo a los estudiantes tiene más consecuencias negativas que positivas. Por supuesto que siempre hay excepciones, pero la regla general, la evidencia es más clara respecto a que lo más importante es poder elaborar un plan de acompañamiento para esos estudiantes que se encuentran en riesgo de repitencia, de manera que al año siguiente se le apoye con un plan específico, ¿ya? Eso es por una cosa. Una segunda cosa, Erika, es que en algunas partes se ha dado que hay grupos de padres que colectivamente han decidido dejar repitiendo a sus estudiantes. Eso también genera un problema a nivel de las escuelas por las capacidades que tienen en cada uno de los niveles, ¿ya? Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Por ejemplo, porque es genuino también el temor de los padres respecto de lo que se ha perdido este año, etc. Entonces, mi sugerencia es la siguiente, es que en conjunto con los equipos directivos, y ahí los centros de padres tienen un rol súper importante, es poder plantear medidas de mitigación del impacto de la pandemia en la brecha de aprendizaje, en la adquisición de nuevas competencias y habilidades, para que como escuelas se establezcan planes de resguardo de aprendizaje, restauración de aprendizaje, pensando en los próximos meses, en el 2021, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo con 15 mamás, o con 15 apoderados del curso de mi hija, de octavo básico, realmente nos preocupa esta situación y creemos genuinamente que lo mejor es poder repetir, mi sugerencia es que se acerquen a los equipos directivos y planteen medidas de mitigación, pero no de repitencia, es decir, planes preventivos, que durante el verano, por ejemplo, se planteen actividades para que los estudiantes puedan trabajar y ejercitar durante el verano, enfrentar marzo del próximo año de una manera distinta, por ejemplo, haciendo planes de recuperación de aprendizaje. Hay muchas escuelas que con los padres han llegado a la mejor solución, que la mejor solución sea establecer una unidad cero, por ejemplo, para el próximo año, de manera que todos estudiantes se pueda también hacer un trabajo hacia atrás de mitigar y de compensar el impacto que ha tenido la pandemia. Porque además no nos olvidemos de una cosa, Erika, que esta situación afecta a todos los niños, algunos más y algunos menos, eso también es verdad, pero a todo el sistema escolar se ha visto estresado
por el impacto de la pandemia. Entonces, en ese sentido, enfocarnos hoy en la participación de los estudiantes, la mantención del vínculo con los estudiantes y ampliar el abanico de formas de evaluar y de llegar a los estudiantes que sea lo más amplio y diverso posible, para darles chances y oportunidades hasta el último día de clase para poder demostrar lo que han aprendido, para poder restablecer el vínculo. Así es, esa pregunta, o sea, esa respuesta que nos acabas de dar también nos sirve para contestarle a la señora Elia Sáez, que había preguntado también respecto a su hijo octavo, para que repitiendo, a la señora Paula Gabela, que también nos pregunta sobre la remitencia voluntaria, porque esa pregunta, como te decía yo, se repite en varias oportunidades, y también un llamado a que pensemos en lo frustrante que es para nuestros hijos, ¿cierto?, para los alumnos, el tener que, en un tiempo tan difícil como esto, además, cargar con repetir el año cuando muchos de ellos no lo quieren hacer. Entonces, ideal lo que tú nos respondes sobre el poder mitigar los efectos de lo que ellos están viviendo. Ya, nos pregunta también Jessica Toro si la presentación estará disponible. Entonces, Raimundo, nosotros nos comprometimos, podemos comprometernos con ella a que quede todo en la web. Yo quiero contarle, señora Jessica, en la web están todos los cursos, usted los puede encontrar, inclusionyparticipacion.com, ahí usted ingresa en la web y puede encontrar todos los cursos. Incluido este, que es el número 13, y al abrir el curso usted lo puede volver a ver, lo comparte, puede transmitir esta información a su comunidad educativa, que es tremendamente importante. ¿Qué más nos pregunta? Erika, estoy viendo en el chat que hay varios que preguntan sobre la promoción automática, ¿ya? Hoy día quiero ser súper claro, no estamos hablando de promoción automática, estamos hablando de criterios de evaluación y de promoción y de calificación de los estudiantes. Hoy día lo más importante es mantener el vínculo familia-escuela con distintas estrategias, mantener formas de poder evaluar y retroalimentar a nuestros estudiantes con todas las dificultades que sabemos que están sufriendo tanto nuestros docentes como nuestros estudiantes. Pero ahí, ese es el corazón del asunto hoy día, a primero de septiembre, ¿ya? Anunciar hoy día una promoción automática, sabemos el impacto que tiene, porque hay muchos estudiantes que hoy día esperan con ansias la retroalimentación de sus profesores, esperan con ansias poder compartir lo que han logrado con sus familias, esperan con ansias ser parte de proyectos grupales en donde presentan, hay muchas escuelas haciendo aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo. Hay muchas escuelas integrando el lenguaje con la música, y la historia con las matemáticas. Entonces, hoy día, y puede sonar un poco cliché, lo importante es mantener vivo el vínculo familia-escuela, la motivación, el sentido más profundo que tiene la educación. Hoy día, si hay algo, si hay un beneficio o alguna una externalidad positiva que ha tenido esta pandemia, es que los estudiantes se han dado cuenta más que nunca que los autores, los protagonistas y los responsables de su aprendizaje son ellos. Ellos en primer lugar, ellos y en conjunto con el resto, pero siempre ellos en primer lugar. Entonces, por eso es tan importante ser enfático en retroalimentar, en seguir evaluando, en seguir contactando, aunque seamos majaderos, porque esos estudiantes están esperando eso de nosotros, ¿ya? Y acá también quiero aprovechar de hacer un homenaje a las escuelas rurales, por ejemplo, que han llegado a sus estudiantes contra viento y marea, a los profesores, de distintas formas. Han combinado la entrega de alimentos con la entrega de material impreso, han hecho portafolios, han trabajado en multigrado con las familias, familias que tienen más de un hijo en distintos niveles, han podido plantearle evaluaciones como familia. Entonces, hay mucha innovación y los profesores han hecho una cantidad de innovaciones. La evaluación formativa, también hay que decirlo, Erika, ha significado un cambio cultural en el sistema escolar. Es algo que entró en vigencia recién en marzo de este año, nos pilló la pandemia a todos, y ha significado también cambiar las formas de evaluaciones que teníamos tradicionalmente en el sistema escolar, y eso también es positivo. Muy bien, querido Raimundo, mira, aquí tenemos dos preguntas que son similares, así que prefiero juntártelas, porque creo que la respuesta va a ser la misma, pero... ¿Mm? Quiero mencionarlas para que nuestros amigos ahí escuchen sus preguntas al aire. La señora Paula Gabela dice, en el caso de los establecimientos en los que por diversas razones no ha existido interacción entre profesores y estudiantes,
¿cómo se evaluará a los alumnos? Y don Alfonso Leiva, en la misma línea, dice, ¿se podría decir que en resumen, para promoción, no hay un porcentaje mínimo, sino evaluación del establecimiento y desde el ministerio se requiere nota mínima en base a asignaturas priorizadas? Sí, la respuesta es, respecto a asistencia, estamos hablando de participación de los estudiantes, ya sean las actividades sincrónicas que ocurren en tiempo real o en actividades asincrónicas. Y el logro de aprendizaje, hemos dicho que la directriz es que las asignaturas del plan de estudio ajustado por las escuelas en base a la priorización curricular, solo esas llevarán calificación. ¿Cuántas calificaciones? Las que el establecimiento estime conveniente. ¿Cuál es el mínimo? Una por asignatura. Y de esas asignaturas del plan priorizado, se va a obtener el promedio final del curso al que su hijo o hija está asistiendo, ¿ya? Y eso va a servir para efectos del cálculo del NEM, para efectos del cálculo del ranking, hasta que se diga lo contrario. Además, Erika, quisiera aprovechar de invitar a todo nuestro auditorio a navegar por Aprendo en Línea, ¿ya? Es una página que tiene un público cautivo. Todas las semanas, muchos apoderados han accedido, hay recursos, hay un preuniversitario maravilloso con solucionario para los estudiantes, hay plataformas, software para aprender a leer, que hay más de 130.000 estudiantes de primero básico, de segundo básico, de kinder, que están aprendiendo a leer con el perro Bartolo. Los invito a todos a conocer esos recursos, porque están ahí disponibles y porque son de muy buena calidad. Claro que sí, de hecho, querido Raimundo, nosotros con nuestros amigos, muchos de los que hoy día también se conectan como a los cursos del día martes, estuvimos durante 4 jueves compartiendo todo lo maravilloso que tiene el Aprendo en Línea y también recibimos con mucho gusto en realidad y con mucho agrado los comentarios de lo bueno que era el poder sacarle provecho al Aprendo en Línea, una herramienta tremendamente importante para los padres y apoderados, pero también, ojo, para los docentes, porque muchos comentarios nos llegaron respecto al apoyo que era para los docentes también el poder usar las herramientas del Aprendo en Línea. Pamela González nos comenta que para el plan de estudio se consideran las clases por plataformas virtuales, por ejemplo Zoom, y dice, mi colegio tiene diariamente 2 sesiones en la plataforma y otras se trabajan de manera asincrónica, como muy bien lo mencionaba también Raimundo, ¿cierto? Esta mixtura de cómo los colegios están trabajando de diferentes maneras. Y la señora Mónica Reyes la señora Mónica Montesinos nos hace la siguiente pregunta: ¿qué pasará con los niños que postulan a beca? Yo me imagino que ella está haciendo la consulta respecto a los alumnos de cuarto medio que postulan a las becas. Sí. Que no explica su pregunta, pero debe ser por los alumnos de cuarto medio, por los tiempos. Sí. Erika, José Luis Alegría pregunta, ¿cómo se va a cargar este plan de estudio priorizado en la plataforma SIGE? ¿Se van a hacer los cambios correspondientes para que las escuelas puedan poner solo aquella asignatura que lleven calificación? ¿Ya? Se están haciendo los ajustes para que a fin de año, cuando se suban las actas, puedan poner solo aquellas asignaturas que llevan calificación. Otra información importante es recordarle a los padres y apoderados de los estudiantes de cuarto medio que el cierre de actas es el viernes 18 de diciembre, ¿ya? Y que hemos abierto un periodo extraordinario de inscripción para la prueba de transición. E invitamos también a que ustedes como padres acompañen a su hijo en ese proceso de elección vocacional y lo invito a todos a visitar el sitio acceso.mineduc.cl, que reúne por primera vez todas las vacantes de todas las distintas carreras, tanto carreras de la educación técnica como de carreras universitarias. Por lo tanto, invitamos también ahí a todos los padres a visitar acceso.mineduc.cl, porque está toda la información de la nueva prueba de transición y de los cupos y de las vacantes de las carreras. Así es, quiero contarles que ya tenemos más de 400 personas conectadas, haciendo las consultas que hemos podido ir leyendo. Sé que Raimundo también está mirando el chat, pero también quiero agradecer. ¿Saben? Quiero agradecer a cada uno de ustedes que están contando la experiencia que han vivido, cómo sus hijos se van conectando, cuáles son las asignaturas a las cuales han ido priorizando, algunos nos han contado cómo se ha ido evaluando, y yo veo que hay harta participación de los padres y apoderados en todo esto, y por eso quiero agradecer los comentarios, porque siento que también nos sirve para retroalimentar a los apoderados que tienen otras consultas, muchas dudas, muchas inquietudes, y que a lo mejor no las han plasmado todas en el chat. Sí. Pero tremendamente, Erika, quiero recalcar algo, porque en el chat sale mucho.
Si hay una palabra con la que quiero que se queden, que está consagrada en la Ley General de Educación, es la flexibilidad como un criterio rector, ¿ya? Y hoy día, en tiempos de pandemia, la flexibilidad es muy relevante. ¿Y en qué significa esto? Que son las escuelas las que definen qué asignatura van a priorizar en este plan de estudio ajustado. Las escuelas son las que deciden qué asignaturas llevarán calificación. Las escuelas podrán decidir qué asignaturas se integran, por ejemplo. ¿Cuántas notas va a llevar cada asignatura, ya? Hoy día, porque cada escuela es un mundo en sí mismo, y tomar decisiones tiene que ser, en estos tiempos de pandemia, soluciones locales para problemas locales, ¿ya? Entonces, es importante eso, y ahí el llamado a los papás, que hoy día nos acompañan, es a preguntarle a los equipos directivos, ¿cuáles son estos criterios? ¿En qué consiste este plan de estudio ajustado? ¿Cuántas asignaturas tiene? ¿Ya? Esa es una invitación importante, porque con más información, más alineados podemos estar todos como comunidad escolar. Así es, Raimundo, ya se nos va acabando el tiempo, pero me resta en realidad agradecerles a todos ustedes la participación, el poder aclarar las dudas, porque sabe lo que para ustedes, como padre apoderado, como dirigente, es una inquietud respecto a lo mejor a lo que está viviendo como familia al interior de su hogar, también es inquietud para otros. Entonces, cuando usted consulta y pregunta, o opina en el chat, también está ayudando a otros. Que es lo que les digo yo siempre, la información es importante porque nos ayuda a estar informados, pero también conectados. Raimundo, creo que ha sido espectacular este tiempo, te hemos podido sacar, como digo yo, todo el provecho, te sacamos el jugo, todas las preguntas, ha sido muy claro, hemos podido tratar de responder y hemos podido ahí tomar en cuenta las preguntas de cada uno, hemos tratado de responder de acuerdo a todas las posibilidades. Yo me quiero quedar con tus palabras, con lo importante que dijiste tú también, que era todas esas familias que han luchado por mantener el vínculo escuela presente, por esos profesores que hemos visto en colegios rurales, que recorren a veces hasta en carreta, hemos visto, ¿cierto?, que recorren tremendos espacios de trayecto ahí en carreta para poder llevar las guías, el material escrito a sus alumnos. Pero también me quiero quedar con el compromiso de la familia, que ha luchado por estar conectado, por tratar de conseguirse los materiales. Vimos una vez una chica del sur ahí que se subía al techo de su casa para poder tener buena señal, porque desgraciadamente no tenía buena señal. Y eso habla de un compromiso real, no solamente de los profes y docentes por los cuales me saco el sombrero, que han luchado por llegar a sus alumnos, sino también de ustedes, la familia, los padres y los apoderados, que han estado en un compromiso real con sus hijos y por cada niño, niña y adolescente, que ha jugado todo este año ese papel trascendental de querer ser parte de todo lo que se está viviendo como un aporte, como una solución. Exacto. Así que, Raimundo, un abrazo grande, muchas gracias por tu tiempo, una reflexión final. Eso, que no quiero dejar de pasar la oportunidad de que, bueno, esta situación ha sido muy difícil para todos y cada uno de nosotros tiene distintos roles dentro del proceso educativo, sea como padres, como profesores, como equipo directivo. La invitación es a seguir también conociendo distintos recursos, distintos instrumentos, distintas oportunidades. Solo por nombrarles algunos, vamos a continuar con la programación de TV Educa Chile, que más de 300.000 niños ven todos los días. Estamos muy contentos por esos resultados. Vamos a continuar apoyando con planificaciones de actividades del uso del texto escolar a través de Aprendo en Línea, tanto para profesores como para estudiantes. Tenemos más de 40.000 jóvenes inscritos en los preuniversitarios gratuitos que el Ministerio de Educación puso a disposición de los estudiantes de cuarto medio en alianza con otras instituciones. Van a venir un montón de recursos pedagógicos para las escuelas rurales en una tercera entrega del plan Aprendo en Casa. Se vienen muchas novedades más por parte del Ministerio, pero sabemos que la magia ocurre en la labor que hoy día están realizando los equipos directivos y los docentes, porque ellos son los que mejores conocen a sus estudiantes y las mejores decisiones para ellos pueden tomar. Así es que agradezco a todos y no se olviden de las fortalezas que cada uno de ustedes pusieron al inicio de esta llamada. Y sigan reforzando esa fortaleza, porque eso es lo que nos va a permitir mantenernos en pie, apoyando a nuestros estudiantes y a nuestros alumnos hasta el último día. Así que gracias, Erika, y gracias a todos los participantes.
Muchas gracias, Raimundo. Hoy día tuvimos una gran convocatoria, mucha gente, porque sabíamos que era un tema que generaba mucha incertidumbre, pero también mucha expectativa, ¿cierto? Así que darle las gracias a Raimundo, un aplauso para él por su tiempo, por su motivación y porque nos deja como prendidos, ¿cierto? Quedamos ahí como, bien, tenemos que seguir, vamos adelante. La educación es el motor, ¿cierto? Es un motor social que cambia realidades a niños, niñas, adolescentes y una familia completa. Así que un abrazo, Raimundo, muchas gracias por todo, por tu tiempo, pero sobre todo por tu entrega, porque se nota en cada una de las palabras que tú dices que amas lo que haces, y no hay nada mejor que tener alguien a cargo de algo, de una parte tan importante del ministerio como la DEF, que una persona que ama lo que hace. Eso transmiten tus palabras. Muchas gracias. Bueno, y a cada uno de ustedes recordarle, cada martes a las 5 de la tarde, 17 horas, este es el tiempo de los padres y apoderados, de los dirigentes, ¿cierto? De padres y apoderados para estar conectados. Recordarles que apoderados@mineduc.cl es el correo donde usted puede llegar todas las inquietudes, hacer llegar todas sus dudas y consultas. Y lógicamente a inclusionyparticipacion.com, ahí en esa página usted puede bajar toda la información que hoy día ha recibido sobre algo tan importante como la evaluación de nuestros hijos. Recuerden, como les digo cada martes, de esta salimos juntos. Un abrazo, que nos vemos la próxima semana, que estén bien. Chao, chao.